Tranquilo, tranquilo. Muéstrame las manos, muéstrame las manos. Ven, hermano. Enseña tus manos, hermano. Tranquilo, tranquilo, señor. Venga, tranquilo. Salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor, pase, por favor. Salgan los tres. Tranquilo. Aquí, señor. Fuera. Tranquilo. Listo. Ponme aquí tus manos. ¿Traes armas? Tranquilo, tranquilo. No, él no tiene nada que ver, oiga. Espérame. Señora, tranquila, tranquila, tranquila. Pero ¿qué pasa? No, ¿qué va a pasar? Así es como fue detenido Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. El gobierno presentó este video inédito del operativo y ya reconocieron como fallido. Las imágenes muestran el instante preciso en que Ovidio Guzmán es capturado en un inmueble. Al salir de la que se dice su casa, un hombre y una mujer lo acompañaban. Él no pone ningún tipo de resistencia y asegura que no trae armas. Indica a los uniformados que sus hijas son las que se encuentran adentro. Elementos de las Fuerzas Armadas le piden decirle a su gente que paren los enfrentamientos. Ovidio Guzmán llama por teléfono a su hermano Iván Archibaldo, el otro hijo del Chapo, para pedirle que frene la violencia en Culiacán. Yo soy Yuri Díaz Sierra y esta es la imagen inesperada del día de hoy. Aquí en Imagen Noticias, más adelante le voy a tener toda la historia completa, los hechos ocurridos en Culiacán el pasado 17 de octubre. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo. ¿Listo? Dos mis hijas. Que paren, diles que paren todo. Ya. Un poquito más de visibilidad. ¿Ya no veo más? Contigo. Ya no alcanzo a ver más. No, así es. Ah, pásame cinta, güey. Señor, aquí, compa. No puedo, ya. Ya. Ya paren todo, ya paren todo. 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 Ya tranquilo, ya ni modo. Tranquilo, pues, a ver, pídele allá a la placa si me retire. Ya es de estos de la ciudad. Pero ya, dígale, pues ya no quiero que haya desmadre. Ey, Ovidio, páralo. Ey, ya no quiero que haya desmadre, por favor. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.